Aquí en el Great American Music Hall con Martín Perna, uno de los fundadores del grupo Antibalas. Martín, muchas gracias por estar. Es un placer estar aquí. We're here with Martín Perna, founder of Antibalas at the Great American Music Hall. Just about to go on in a couple of hours. Martín, bueno, tenemos mucho que no platicamos, así es que tengo muchas preguntas, pero vamos a empezar un poquito brevemente para los radioescuchas y los viewers de Huevos TV con los principios de Antibalas, porque algo me impresionó hoy cuando estaba revisando toda la historia, que sí me la conozco, que el nombre era Conjunto Antibalas. Sí, sí, al principio le di el nombre Conjunto Antibalas. Pero era una trabalengua para mucha gente que no habla español, y varios miembros del grupo sugirieron que cortamos el nombre Antibalas, y así se quedó. Pero el nombre Antibalas tiene el doble sentido de viviendo en Estados Unidos, uno de los países más violentos en todo el mundo, que no solamente aquí por los mitos de la creación de Estados Unidos y el imperialismo y la conquista, pero exportamos la violencia hasta todas partes del mundo. Entonces el reto era cómo podemos crear una música pacifista, pero militante a la misma vez, no diciendo sí a la violencia ciega, sí, claro, sino una crítica fuerte de esa manera de ser, esa manera de vivir. Sí, claro. Pero ¿por qué Antibal o por qué Martín, los fundadores, toman esa? Pudieron haber quizás tocado reggae o Martín Perna el trovador, ¿verdad? Muchos otros géneros que también tienen esa meta, se puede decir. Pero platícame un poquito más, ¿por qué o cómo te escogió ese género más? Bueno, aparte de Antibal, sí hago trova y otros estilos de música, así que no solamente me dedico a eso, sino para Antibalas quería crear una comunidad de conciencia a través de la música. Y que esa música en muchas maneras crea comunidad, porque ninguna persona es estrella del show. A cada quien en el escenario, cada músico le toca un papel muy importante, que es como un tejido de varios ritmos, varias texturas. Hasta el hombre que toca el checker, un guaje, chac, 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 él es el reloj de toda la máquina. Y hay que como suprimir el ego de cada quien, y como un equipo de cualquier deporte. Y muchos otros géneros no son así. Entonces, tocando esa música nos ha enseñado otra forma de ser, en una manera sin jerarquía, en ese sentido. Entonces nos ha ayudado en lograr otras cosas musicales y otros proyectos fuera de la música también. Cuando se oye Antibalas tocando Afrobeat, podemos hacer una versión de una canción de Fela Kuti, el creador del género, o
una, este, esta noche por ejemplo vamos a hacer una canción que se llama Dilo Como Yo, que es una, un arreglo de una rumba muy famoso de Patato y Totito de los años 60, con otro otra tonalidad, otra, como con elementos nuevos, melodías nuevas, sí. Igual. Sí, sí. Una versión de Rat Race de Bob Marley, que como 5 minutos después del comienzo de la canción te das cuenta que es Rat Race, ¿no? Ajá. Y bueno, esas covers son como, bueno, hacemos un par de covers, tratamos de escoger, si vamos a hacer una canción compuesta por otra persona, tratamos de escoger canciones que tienen que ver con los problemas sociales de este momento. Y bueno, tenemos bastantes composiciones originales también, que algunos instrumentales, otros con letras que, bueno, no se puede hablar de todo, en la sociedad, claro, pero claro. Las canciones que sale, que terminamos, que tocamos, son ideas o problemas en que todos estamos de acuerdo con esa expresión. El último álbum se llama Security, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene la canción Ice, tiene la canción, bueno, siempre tocando los asuntos contemporáneos, los the current issues, ¿verdad? Martín, quiero que me platiques un poquito sobre el proceso de los arreglos o de las nuevas canciones. ¿Es colectivo? Sí, el grupo funciona como un colectivo, más que todo, como ciertas personas son más enfocados en, por ejemplo, Victor Axelrod, el tecladista, se encarga de las grabaciones y la mezcla, pero también él compone, Stuart Bowie compone, algunas canciones son, salen de las ideas del cerebro de una o dos personas, y otras, bueno, un sancocho, cada quien le echa su sabor, sus ingredientes. Así que no tenemos una manera fija de desarrollar una canción. Trabajando en un nuevo disco. Antibalas, acabamos de sacar un nuevo, bueno, está en la fábrica ahora un vinil con 2 canciones nuevas y un disco en progreso ahora para sacar, no sé cuándo, es probablemente en la primavera del 2011, pero es muy difícil navegar toda la industria de la música y la venta de la música, porque es muy fácil repartir la música a través del internet, pero es más difícil que nunca en hacer un dinero y pagar los bills, como cuesta mucho, sigue siendo caro grabar la música, pero comprar la música se puede hacer gratis. Y bueno, es difícil porque eso quiere decir que tenemos que viajar más y no es sostenible pasar todo el año viajando por muchas cuestiones, así que es una lucha, pero después de 12 años seguimos luchando. Bueno, yo creo que ya te están llamando. Soundcheck. Hemos estado hablando con Martín Perna del grupo Antibalas. Estamos aquí en San Francisco en el Great American Music Hall, gracias a KPF, a Huevos TV, por brindarnos esta oportunidad, y gracias Martín por estar con nosotros, y vamos a estar aquí para todo el show, so, you know, vamos a oír más de lo que tienes que decir a través de la música. Cool. Bueno, muchísimas gracias, Rosy, un placer, que disfruten del show. San Francisco, we want to thank you so much for coming out. Thanks to all of our old friends, our familia, all of our new friends. Thanks to the great staff here at the Great American Music Hall, one of our favorite venues.
So, ya le dije a Martín que somos huevos y ritmo de las Américas, Saúl. Huevos de las Américas.